provincia un territorio cheo de innovación, de vanguardia, de emprendimiento, de talento, de capacidades para construir futuro, y merecía un espacio que se corresponda con todo lo que son capaces de hacer los hombres y las mujeres de esta provincia. Este polígono está en un sitio especial. Está en el centro de las comunicaciones de la provincia de Pontevedra, con lo cual este polígono está garantizado que vaya a ser un éxito. Este centro de colaboración, de emprendimiento, ese taller, porque o de FabLab al final es un taller, ¿no? Un taller de moita tecnología, de moito conocimiento, donde pueden estos emprendedores todos hacer a sus prácticas, elevar a cabo esos sueños, esas ideas, porque esas ideas aquí, que a Diputación, co EOI e co Concello van a ser realidades. En la Escuela de Organización Industrial estamos desarrollando un programa de coworking a lo largo de toda España. Este es uno de los más novedosos que tenemos, este es uno de los más nuevos que tenemos y desde luego es un orgullo el participar en esta inauguración, que además tiene iniciativas muy particulares que están muy enfocadas a lo que tiene que ver el tejido empresarial de la zona. Ser un polo de xerar riqueza, de xerar emprego, de xerar actividade económica. É unha instalación que permite que xente que de outra maneira teria difícil poñer en marcha o seu proxecto empresarial, o seu proxecto de vida económica, pois este Ibero de Empresas dálle esas posibilidades. Para ser un líder magnético hay que ser muy agradecido, ¿no? Somos personas que tenemos un momento en el que estamos, este tipo de centros, de facilidades que existen, que no todas las provincias sosteñen. O sea, entended eso, estoy pásame todo, por toda España todos los días, estaba en Leganés hace 3 días, estaba en Murcia o Benres, estoy en Extremadura, Luns, no hay este tipo de cosas. Entonces, es necesario que lo aplaudamos. Ahí fuera hay moitos hombres y moitas mujeres con grandes ideas que las quieren desenvolver y que precisan de que las administraciones trabajen conjuntamente para que todo ese talento no se perda, para que todo ese talento se convierta en iniciativas emprendedoras, en iniciativas empresariales y, por lo tanto, en creación de empleo también de calidades.